que es la utilización del poder público privatizado en beneficio de dirigentes políticos, dirigentes del partido de gobierno. El presidente de la Asamblea Nacional, actuando ayer no como presidente de la Asamblea, sino en una actitud, en una posición que no le corresponde, mostró que usaba a su deván y usaba también al CENIAT y a todo el poder del Estado para en este caso enfocar con ataques a personas, a particulares, a miembros de la Asamblea Nacional, del cuerpo que él preside, y anunció con la complicidad del presidente de la Comisión de Contraloría los resultados de la investigación que está pidiendo. Esto muestra una grave debilidad institucional y muestra una intención por parte del poder, que es la de liquidar cualquier expresión independiente del poder. Se ataca a un partido, en este caso a Primero Justicia, y se concentra uno solo, buscando que nosotros nos dividamos y nos desmoralicemos. No lo van a lograr. Se inventan hechos punibles a partir de evidencias que no lo son, porque la intervención del presidente de la Asamblea tuvo más insultos que pruebas, porque estas cosas que mostraron ninguna evidencia hecho irregular alguno, y en todo caso tienen que tener una investigación seria e imparcial, que no es lo que va a ocurrir de acuerdo con lo que ellos mismos anunciaron ayer. ¿Y cree usted que puede pasar? ¿Pudieran de verdad ser detenidos? Yo creo que todo el mundo tiene razones para preocuparse hoy. ¿Por qué? Porque ese uso arbitrario del poder contra unos diputados puede ser mañana el uso arbitrario del poder contra unos empresarios, o contra unos dirigentes sindicales, o contra unos dirigentes estudiantiles, o contra rectores de las universidades. Ya viene usándose arbitrariamente el poder, por ejemplo, tratando de inculpar a los empresarios del desabastecimiento, de la escasez y de las alzas de precios, cuando estos son consecuencia de las políticas del gobierno que traen escasez, que traen desabastecimiento y que traen encarecimiento. Todo esto forma parte de una estrategia para polarizar al país, para devolvernos a un estado de crispación, que es el único en el cual estos personajes de segundo y tercer orden, que de pronto se sienten en la responsabilidad de conducir una fuerza muy grande como es el chavismo, y no tienen con qué hacerlo, se piensan que solo sobre la base de una crispación extrema pueden conducirla. ¿La consecuencia de eso cuál es? Mala para el país. Mala para el país porque se deteriora la Constitución y la ley, se deterioran las instituciones y se debilita la confianza. Estas ocurrencias arbitrarias de los dirigentes del partido del gobierno se van a traducir en empobrecimiento de la población venezolana. Ahora, si estos dirigentes conocían la procedencia de alguno de estos recursos, ¿no cree que debieron declararse estos? Pues mire, yo creo que aquí hay un asunto que es muy importante de señalar con claridad. En Venezuela está prohibido por ley el financiamiento público a los partidos, que es el financiamiento escrutable, y además se criminaliza el financiamiento privado, porque cuando se hacen ese tipo de acusaciones antes de averiguar, lo que se está diciendo a todo el mundo es que corre un riesgo si contribuye con dirigentes políticos. El sentido de esto es amenazar para que no haya quien financie. Mientras tanto, el gobierno se financia de un modo insincero, por eso es que es tan hipócrita la denuncia, se financia con el patrimonio público, usa las nóminas de los ministerios, usa los recursos del Estado, usa la publicidad institucional de la ley Resorte. Lo que estamos es ante un Estado que ha sido privatizado, un Estado que ha sido privatizado por los dirigentes del partido de gobierno para su provecho, y estamos viendo las consecuencias de todo eso. Ahora, ¿no cree que esta fijación con un partido político o que estas denuncias para un solo partido político podría afectar la dinámica de la Asamblea Nacional cuando no se discuten otros temas de interés nacional? Ah, pero seguro, naturalmente. ¿Por qué no se está discutiendo el problema de la delincuencia? ¿Por qué no se está discutiendo que ya llega a límites insoportables? ¿Por qué no se está discutiendo el tema de la inflación, el tema
tema de la escasez. Por eso se discute el tema de la corrupción en el gobierno. Y la fijación con un partido tiene un propósito intrigante y cobarde, que es entonces hacer sentir como que es nada más con ellos, de tal manera que los demás no nos demos por aludidos. Bueno, aquí nos damos por aludidos todos. Aquí nos damos por aludidos todos porque, y debemos darnos todos los venezolanos. Porque lo que hoy es contra este partido puede ser mañana contra cualquier ciudadano venezolano.